7:39, Yolanda, tú empiezas. Sí, gracias, Carlos. Juan Fernando Velasco, de 48 años, es compositor y cantante de gran éxito y prestigio nacional e internacional, lo que le ha llevado a tener importantes reconocimientos y compartir las tablas con conocidos cantantes también de éxito internacional. Fue ministro de Cultura hasta aceptar la candidatura a la presidencia por el movimiento Ruptura, ahora Construye. Iba a decirle, ministro, señor. He escuchado algunas entrevistas suyas, en las cuales usted básicamente no hace sino negar lo que parece obvio para muchos, que usted es el único representante oficial del gobierno en estas elecciones, que usted es la apuesta de Romo y Roldán, que usted formó parte de un gobierno que a 6 meses de finalizar cuenta con los más bajos niveles de popularidad y que usted tiene menos del 2% en las encuestas. ¿Por qué aceptó esta propuesta? Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acepté porque siento que estamos buscando que el Ecuador no caiga nuevamente en la trampa del totalitarismo. Y desde las distintas visiones, cada quien tiene su perspectiva de cómo lograr que eso no suceda, cómo lograr que el Ecuador tenga días mejores, más luminosos, que termine de insertarse en el panorama internacional, tenga una perspectiva distinta, logre generar esas oportunidades que los ecuatorianos claman y desean y piden con justicia y al mismo tiempo que garantice derechos. Es por eso que, dada mi condición, tú entenderás que en las elecciones evidentemente el tema de ser conocido, de tener una trayectoria, de contar con el cariño de la gente y de contar con la experiencia, digamos, en lo público para asumir semejante reto, juega un papel importante. Por eso es que decidí aceptar. Estoy hoy aquí, efectivamente, las encuestas nos ubican todavía en una situación que no es de favoritismo, pero también esas mismas encuestas nos hablan de un 70% de indecisión. Quiere decir que no ha encontrado el electorado esa alternativa por la cual votar. Hay un hartazgo en general por parte de la ciudadanía con respecto no solamente a los políticos, sino a lo político. No están interesados en las próximas elecciones, están lidiando con el día a día, con llegar a fin de mes, con cuidarse de la pandemia, etc. Tres cosas se desprenden de aquí. La primera, si usted es tan conocido, que de verdad lo es, como artista, ¿por qué tiene tan bajo nivel en las encuestas? Usted dice que el 70% aún no vota, pero usted sabe bien que cuando se decide ese 70%, se decide por quienes van en el primer pelotón de las encuestas, de todas formas. No, o sea, yo no me voy a decidir por alguien que tiene un 2, 3, 4%, me voy a decidir por el que tiene el mayor rango de popularidad. Sí, una cosa es conocimiento, otra es intención de voto. Esa intención de voto es el proceso en el que estamos y en el que está el resto de candidatos. Hay que ver que ninguno está, de los candidatos que hemos visto encuestas de los últimos 2, 3 meses, ninguno está creciendo o consolidándose. Incluso algunas apuntan a que ha habido un decrecimiento de esa preferencia. Y como decía antes, hay todavía un momento en el cual la gente no está ni siquiera interesado en responder esas encuestas. Seguramente los ecuatorianos elegirán por quién votar la última semana. Esta es una elección además atípica, así que yo no me sorprendería mucho de que haya sorpresas el 7 de febrero. Bueno, no seré yo quien le pinche el globito en esta ocasión, Juan Fernando, pero ¿cómo salimos de la crisis sanitaria? ¿Cómo salimos de la crisis sanitaria? Bueno, creo que me parece que lo peor ya pasó. Creo que tenemos que aprender de los errores, aprender de los aciertos. Está claro que la atención primaria fue lo fundamental, fue el factor decisivo para que la curva se aplane, la famosa curva se aplane. Creo que tiene que ver con encontrar ese equilibrio entre la reactivación económica y la prevención. Me parece que, pese a toda la complejidad de la crisis, el Ecuador, después de los episodios tan dolorosos de marzo y abril, hemos encontrado una manera de sobrellevar esto con altas y bajas, pero si uno hace la comparación con la situación de otros países, creo que como país hemos dado muestras de responsabilidad, como, nuevamente, pese
a las situaciones que no son controlables, pero que finalmente esa es la manera, trabajar responsablemente, cuidarse y ahora encarar el gran desafío que es el de la vacunación, que sobre todo lo tendrá que encarar este gobierno, y a partir de ello pues hay que empezar a pensar en ese Ecuador post pandemia, qué va a suceder, cómo vamos a volver, cómo vamos a reencontrarnos con esta nueva normalidad. Usted acaba de hablar del tema económico aparejado al tema de la crisis sanitaria. Si bien Carlos va a profundizar en esa área, yo sí quisiera saber, porque obviamente no ha de ser su fuerte el tema económico, denos nombres de economistas en el país que usted admire y con cuya línea de pensamiento usted concuerde. Mira, yo creo que lo que hay que hacer es juntarse. Yo me he juntado con gente muy importante del sector económico con quien he hablado de estos temas, evidentemente desde el momento en el cual decidimos tomar esta candidatura. Augusto de la Torre, Fidel Jaramillo, por ejemplo, son dos economistas con quienes he tomado contacto sin ningún compromiso. No quiero tampoco poner aquí en entredicho. Ni que los vaya a invitar, ni que vayan a ser parte de su gabinete, pero ¿quiénes? O sea, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con el equipo asesor que ha venido teniendo el gobierno hasta ahora? ¿Está de acuerdo con esa línea de aumento de impuestos? ¿Está de acuerdo con el pago de los bonos en el momento en que se dieron, por ejemplo, esa línea de pensamiento? ¿O hay otros, como el Foro Económico, que tiene otra forma de encarar los problemas, hay como un Marco Flores, por ejemplo? No, yo me ubico más bien en una posición equilibrada. En mi vida he sido así. Creo que no da para más nuestro país para poner más impuestos. Creo que los impuestos deben ser progresivos, eso sí, que quienes más tienen son los que más deben pagar, los que menos tienen deben pagar menos o nada. Creo también en la protección social, creo en la importancia de los subsidios, pero focalizados de manera moderna, eficiente, usando las tecnologías. Creo en los consensos, creo en la construcción participativa, creo que este es un país que no le brinda oportunidades a sus emprendedores por diversos motivos, y que una de las grandes falencias que tiene el Estado, precisamente en la generación de empleo, es que los ecuatorianos no encuentran la manera de producir. Producir en este país parecería que es una cruz. Ponerse una empresa, un negocio, un emprendimiento, salir adelante, pedir un préstamo, pagar los impuestos, son todas acciones que el Estado las hace más difíciles. Las tasas de fracaso en el emprendimiento son altísimas, más allá de que es difícil emprender. Este es un país que se la pone difícil. Yo creo un país de oportunidades, un país que protege, que cuida, que impulsa su sector productivo, las pequeñas, medianas, micro, grandes empresas, pero al mismo tiempo que protege a sus ciudadanos con programas sociales inteligentes, focalizados, con un registro social dinámico, que pueda generar esa protección social. Es decir, una posición ni radical de un lado, ¿no? ni las empresas son malas, hay que perseguirlas, ni por el otro tampoco esto de tener una protección desde el Estado que siempre esté ahí y que no impulse al emprendimiento. Las propuestas de los candidatos, la verdad, siempre son muy buenas. Vamos con Carlos Vera, que tiene más sobre este mismo tema. Gracias. 7:48. A mí me duele esto. Yo te tengo aprecio y mucha admiración. Como músico, como ser humano, de lo poco que conozco tu trayectoria, y como hombre que ha puesto más alta la canción ecuatoriana después de Julio Jaramillo, no hay otro cantante ecuatoriano después de él, que yo sepa, en la historia, que ha llegado tan lejos y tan alto como tú. Y tu decisión, te lo dije algún rato muy informalmente al principio, y disculpen que hable en este tono de amigo, porque no puedo tener otro sin ser íntimo de él. Me causó asombro primero, admiración después, sé todo lo que te estás echando encima, más de lo que tú te imaginas, y luego indignación, porque te puedes llevar un 2% que sea vital para marcar la diferencia entre Venezuela y seguir con esta incipiente democracia. Más aún después de escucharte, en que acabas de decir el nivel de indecisos que hay
contrastarlo con el nivel de reconocimiento o identificación que tú tienes y el giro que le podrías dar luego a la campaña. Pero cuando veo que me repites lugares comunes, no hay ninguna diferencia. Cuando veo que tu plan económico dice las propuestas de políticas económicas están encaminadas a incentivar la demanda agregada, lo que permitirá mejorar la producción, generar empleo, incentivar las inversiones, fortaleciendo los mecanismos de protección al sector externo para defender la dolarización y la economía interna, considerando los sectores vulnerables como son las mujeres, niños, personas con capacidades especiales, diversidades, pueblos y nacionalidades. Me conmuevo más. No entiendo cómo un hombre con tu patrimonio, para que construya y no desaparezca, por un acto de gratitud con el presidente de la República, que te distinguió con su confianza, interrumpe la labor que culturalmente estabas haciendo para algo que sabes que va a ser un fracaso. O sea, ¿qué le dices a tu yo interno? Le pregunté un rato a tu madre esto en una entrevista al final y me dijo, estoy al tanto antes de que lo decidas y yo respeto cualquier decisión que él tome y la apoyaré en la que él tome. Formidable actitud de madre. No puede haber otra cosa. Ahora, transcurridos los 2 meses que han pasado, visto lo que está pasando, que tú no lo niegas, ¿qué le dices a tu yo interno cuando tomaste esa decisión? Una historia parecida es la de cantante salsa panameño, Rubén Blades. Parecido. Otro monstruo, luego volvió a la música y todo. ¿Por qué esto? Carlos, primero, no es una retribución ni a un movimiento ni al presidente. Nosotros teníamos un candidato. Que era Otto Sonnenholzer. Y por las decisiones que tomó, por lo que haya sido, él decide no ir. ¿Y por qué tienes que ser tú la llanta de emergencia? Bueno, porque los analistas que entienden de elecciones dicen, mira, dentro del esquema, las opciones que tú tienes son reales, son reales. Sí, y ya se ha recorrido el camino y se ve que con la estrategia que tiene, no lo son. Puede ser. No puede ser, no, es. Entonces tienes que redireccionar esa campaña. De acuerdo. Eso te lo doy. Y eso agrava más la cosa. Redireccionas de esa campaña, vas a quitar más votos de lo que necesitamos para que haya un candidato democrático en segunda vuelta. ¿Tú votarías por mí? No. Exactamente. Es lo mismo que le pasa a la gente que vota por Lazo. Yo no soy una opción para la gente que votaría por Lazo. Eso grábate en la mente y con eso en mente es que yo estoy buscando aglutinar a otro sector que no votaría nunca por Guillermo Lazo. Tú debes apuntar a la gente etariamente de 16 a 35 años. De acuerdo. Y no veo en tu discurso eso, sino esta huevada que te acabo de leer. ¿Sabes qué? Tienes razón. Qué bueno que me entiendes. Yo quería hablar contigo en ese plano. Tienes razón. Así es. De hecho. Con el peligro que hay de que tú le des un giro a tu campaña. Mira, así es. Yo, de hecho, llegamos a este momento y es en este momento, con esta entrevista contigo, que te digo, efectivamente, yo estaba viendo mi Instagram, he estado viendo las cosas que he hecho, y digo, yo no soy ese. Y es que, tú no puedes ser un candidato convencional. Al principio también hubo un temor. Si este señor lo sacan a cada sitio donde va a decir esto y contar 3 ideas y decir, a propósito de lo que Yolanda le preguntaba, esta es la gente con la que lo voy a hacer, señores. Los genios han cagado este país, ¿ok? Yo tengo 2 o 3 cosas. Juventud, honestidad y un grupo que sabe hacer las cosas. I'm going to rock the boat in this fucking country, ¿ok? Para ponerlo en inglés. Porque él dice, ya, yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres de almidón, enlodado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, un hombre y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, aquí aprendí a caminar,
Aquí me enamoré de ti. ¿Y cómo sigue? Aquí me enamoré de ti. ¿Sigue? Yo nací en este país lleno de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Ese eres tú. Ese soy yo, efectivamente. ¿Cuándo te vemos? Cuando me invites. Yo estoy siempre atento, estamos luchando por pero un país así, mejor. Así, en esa así línea. Así soy, lo que pasa es que en la línea de esta canción, en la línea de los jóvenes insurgentes y rebeldes. Sigue siendo joven. Sigo, bueno, gracias por lo de joven. No, eres un pelado de 48 años, hermano, perdóname. Carlos, yo amo este país. Amo este país y créeme que la decisión que he tomado es porque me siento responsable de una posibilidad de que esto no se vaya al traste. Por eso estoy aquí, no hay ninguna ambición personal, no hay ningún agradecimiento, yo te lo dije porque como tú bien has aclarado a los televidentes, tenemos una relación personal que valoro y agradezco. Me aguantes, yo soy muy duro contigo. Y no, esto no tiene que ver con agradecimiento, yo tendría que ser muy responsable con mi vida personal, con mi profesión, con lo que he construido durante 30 años para decidir entregar esto por un movimiento, por un agradecimiento, por un compromiso personal. Esto tiene que ver es realmente con la posibilidad de buscar días mejores para nuestro país y evitar que se convierta este país en que vuelva al totalitarismo. Así y esa tenía que ser nuestra conversación. Les agradezco a ustedes por haberlo entendido y haberme tolerado. Y a él, por eso que básicamente hace, es tolerado. Yo me tomo licencias que no tengo. Por la admiración a su madre, quien fue fugazmente ministra de Educación de Lucio Gutiérrez, y la memoria de su padre, el Conejo Velasco, un gran luchador de izquierda, un demócrata, que se la jugó por lo que quiso mientras vivió y se fue muy temprano. Suerte. Gracias, Carlos.